El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha sido el primero en romper filas entre sus pares ucranianos, abandonando el discurso oficialista en Kiev de que todo está bien, los ataques rusos simplemente no les afectan y lograrán la victoria. Siendo que ha revelado la desesperada situación que se vive en la capital ucraniana. Y es que Vitali Klitschko denunció que la mayoría de la población ya no tiene acceso a agua potable. Los apagones programados se han vuelto interminables y las autoridades ya ni siquiera respetan los horarios. En muchas ocasiones se extienden desde 7 de la mañana hasta 11 de la noche. Apenas hay tiempo suficiente para recargar los móviles, algunas baterías y algunas lámparas, pero la gente no puede vivir así. A su vez, el alcalde de Kiev ha expresado gran preocupación con la caída de las primeras nevadas en las ciudades ucranianas y ha solicitado a sus aliados que envíen mantas, ropa de invierno, generadores eléctricos y calefactores. En una entrevista con el diario The Telegraph, el alcalde de Kiev a su vez reconoció que la situación de la ciudad tras los últimos ataques rusos se ha tornado desesperada. No existen planes ni una forma sencilla para resolver esta contingencia, y una vez más pidió apoyo a las naciones europeas. El alcalde de la ciudad a su vez declaró que ya se han comprado una cantidad de generadores y se recibirán otros cientos para completar un total de 1000 puntos de generación y calefacción móviles. Pero para una ciudad de 3 millones de habitantes, estos puntos van a resultar insuficientes. Hablamos de 3000 habitantes ucranianos por cada generador, y cada uno solo puede abastecer a entre 2 y 5 hogares, incluso con un consumo bastante limitado. Sin embargo, podría decirse que la situación de Kiev es la mejor posible en Ucrania, ya que el resto de ciudades ni siquiera tiene un plan de contingencia para este invierno y las condiciones serán mucho más duras. Y es que en este punto es preciso recordar que los ataques del día 31 de octubre de 2022 terminaron por hacer colapsar el sistema eléctrico unificado de Ucrania. Y la población de Ucrania en general enfrenta escasez de agua potable, escasez de electricidad, servicios de telecomunicaciones intermitentes y absolutamente en ninguna ciudad ucraniana existen servicios de calefacción viables. De hecho, las fuerzas rusas han atacado los sistemas de calefacción unificada heredados desde la época soviética, por lo que no existe un reemplazo para ellos. Por supuesto, la Federación de Rusia ha demorado casi un mes, pero su campaña de conmoción y pavor se acerca a su punto culminante, justamente coincidiendo con la llegada del invierno, y donde un apagón total de Ucrania coincidirá con las duras condiciones climáticas, pero también con una renovada ofensiva terrestre que promete devorar a toda Ucrania. La situación es bastante clara. La población civil enfrentará su invierno más duro desde la Segunda Guerra Mundial, aunque tendrá la desventaja de que tras 80 años de avances tecnológicos, la sociedad, la economía y en esencia la supervivencia se ha vuelto altamente dependiente de la tecnología, de la electricidad y de los servicios básicos que damos por sentado desde hace décadas. Es imposible que una economía moderna, que una nación moderna sobreviva sin electricidad, sin gas y sin agua potable. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.